o sea, este caso del que ya le hemos platicado, de este joven influencer, porque una jueza vinculó a proceso a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer el 22 de febrero. Con esta medida seguirá en el penal de Barrientos. Vamos con Leticia Ríos, quien tiene la información completa. Efectivamente, este miércoles una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso a Rodolfo N., conocido como el Fofo Márquez, por su probable participación en el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Edith, de 52 años. Durante la audiencia celebrada hoy en los juzgados de Barrientos, dentro del plazo de prórroga constitucional, la jueza autorizó un mes y medio para la investigación complementaria que vence el próximo 25 de mayo. En tanto, la medida cautelar de prisión preventiva justificada continuará, por lo que el conocido influencer permanecerá en el penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla. Recordemos que la semana pasada se difundieron videos donde este joven aparece golpeando en repetidas ocasiones a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Durante la audiencia de hoy, el Fofo Márquez aseguró que teme por su vida al interior del penal de Barrientos, pues su cabeza tiene precio. En tanto, su abogado defensor Eric Raura aseguró que se encuentra preocupado por la integridad de su representado, situación que dijo también le preocupa a la jueza, por lo que se giró instrucciones para que se garantice la integridad del Fofo Márquez dentro de la cárcel. En tanto, ayer en la segunda audiencia, Edith, la víctima, también señaló que tiene miedo por la reacción que pudiera provocar entre los familiares o conocidos del influencer. Dijo que se siente aterrada luego de que por un error se reveló su identidad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.